El tipo de destilación a presión reducida. En este caso tenemos, vamos a purificar metilanilina, que está ahí purificada con no sabemos bien qué. Entonces, vamos a agregar la metilanilina al baloncito. La metilanilina pura es transparente, así que claramente está purificada acá, tiene un color espantoso. Vamos a agregar agitador. En este caso no vamos a poner la piedra porosa, porque bueno, ustedes vieron en teoría que tenían el capilar de vidrio, que eso permitía que no pasaba nada con la presión y les permitía nuevamente que no haya proyecciones y que se dé todo bien. En este caso la agitación va a cumplir la misma función que el capilar de vidrio. Lo vamos a poner en un baño de glicerina para que el calor sea homogéneo. Sabemos que quede bien en el medio. Entonces, acá vamos a poner el refrigerante. Entonces, de nuevo, el termómetro por el lugar donde pasa el vapor para que pueda leer bien la temperatura, la que está destilando. De nuevo, refrigerante a reflujo, así que conectamos las mangueras, la entrada de agua por acá abajo. La salida por arriba. Y ahora ponemos el colector de ubre, como ya conocen, cada boca con su baloncito. Entonces, en el caso de que tengamos distintos compuestos, en este caso solamente vamos a tener que purificar la anilina, como ya les conté. Pero en caso de que tengan distintos compuestos, acá sí van a tener que estar pendientes de la temperatura, porque van a tener que ver que cuando cambie la temperatura van a tener que mover el colector para ir agarrando lo que tienen en el otro baloncito. Ahí corroboren que bien la boca del refrigerante caiga donde está la boca del colector para que vaya bien al balón y no se vaya para cualquier lado. ¿Qué sigue? Tenemos, bueno, sí, en el caso del equipo de presión reducida tiene que corroborar más que nunca que todas las uniones estén correctamente unidas, porque si no, sí se les va a escapar la presión para cualquier lado. Entonces por ahí se pueden ayudar con cinta teflón para recubrir las uniones. Acá vamos a tener el intermediario para proteger a la bomba. Entonces, conectamos la manguera acá. Vamos a prender el agua. Ahí está, prendimos el agua. Entonces, el intermediario para proteger a la bomba tiene agua, se le puede poner también hielo, cosa de que cualquier gas que
no haya condensado bien y no vaya donde tenga que ir y se quiera escapar para el lado de la bomba, el agua que tenemos acá con hielo va a terminar de condensar acá y va a caer. Acá vamos a tener que poner un air measure. Entonces, no pasa nada a la bomba y la protegemos. Entonces, ya estaríamos. Vamos a prender la bomba. Cerramos, cerramos, cerramos. Hasta que no escuchamos más nada. Y acá sí hay que corroborar. Si escuchan algún ruidito por algún lado del equipo, quiere decir que se les está escapando. ¿Ves? Por ejemplo, acá hay ruido. A veces se usa, tanto en este como en el de destilación fraccionada, pueden usar papel aluminio o algún trapo para poner alrededor de la columna de fraccionamiento y que se mantenga mejor la temperatura y el calor, que vaya, que no se escape calor por cualquier lado en el equipo. Entonces se las pueden recubrir para que sea más efectivo. Entonces, bueno, una vez que ya prendimos todo, agua y bomba, prendemos el calor y la agitación, porque pusimos adentro acá el agitador, así que hay que prender la agitación también. Los baloncitos acá pueden quedar sueltos, total, si el equipo está haciendo bien la presión como tiene que hacer, va a quedar todo el equipo junto, no tendrían por qué soltarse.